Buenas tardes, estamos en vivo. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan hoy en el Campo Innova, un programa que ha sido diseñado, creado por nuestro señor ministro Rodolfo Zea, para que todos los días, desde las 5 de la tarde a las 6 de la tarde, le estemos llevando la investigación aplicada, el conocimiento, la innovación a cada uno de los rincones de nuestro país para cerrar esas brechas que se presentan en cada una de las diferentes cadenas productivas. Por eso, ustedes tienen ahí en la pantalla un WhatsApp 316-441-9011 para que se comuniquen con nosotros y de esa manera nos soliciten qué información requieren, sobre qué temas debemos de tratar y de esa manera pues buscaremos los especialistas, los doctores que tenemos en las universidades, en los centros de investigación, en las universidades internacionales. Tengo para contarles que el próximo lunes, dentro de 8 días, les voy a traer un profesor de Chapingo, México, un doctor colombiano que lleva bastante tiempo trabajando allá y nos va a hablar del suelo, muchas cosas del suelo. No les voy a decir más hasta el próximo viernes. Les adelantaré el próximo viernes qué va a ser la conferencia de dentro de 8 días. Pero así como estoy hablando del doctor que viene de la Universidad de Chapingo, hemos tenido de universidades de España, de Italia, de Francia, otros de México, del CIMIT, etc. Entonces, ustedes nos dicen qué es lo que requieren y aquí nosotros, con la directriz de nuestro señor ministro Rodolfo Zea, pues buscamos esos especialistas, esos doctores que tienen esa investigación aplicada para que cerremos esa brecha tecnológica que tenemos en cada uno de los encadenamientos. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Traemos un experto, un doctor médico veterinario que trabaja en AgroSavia y que lleva muchos años haciendo un desarrollo bastante importante en el tema de la lechería. Él nos va a hablar hoy de lo que se debe tener en cuenta para poder lograr más litros de leche por animal en el mismo, digamos que en la misma área que ya tenemos en la finca y de esa manera optimizar, mejorar la productividad y la competitividad de nuestro sector lechero. Para eso invitamos al doctor Hernando Flores Díaz, quien nos acompaña con su conocimiento, reconocido a nivel nacional como nadie en este tema tan especial, que trabaja para AgroSavia. Agradecerle a AgroSavia por darnos esta oportunidad de compartir ese trabajo, esa investigación aplicada que ha venido realizando en todo nuestro territorio nacional. Reciba, doctor Hernando, un saludo muy especial de nuestro ministro Rodolfo Zea. Buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, doctor Ángelo. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa del Campo Innova. Para mí, pues, es un orgullo poder estar aquí y acompañarlos. Muchas gracias también al señor ministro por este programa que lleva la ciencia y la tecnología a todos los rincones de nuestro campo colombiano. Doctor Hernando, muchas gracias. Y bueno, a lo que vinimos, resulta de que el tiempo aquí es muy cortico, entonces, y usted tiene mucho para contarnos. Entonces, sí, señor. Pues no nos queda sino iniciar. Bueno, muy bien. Entonces, ahí pues voy a hablarles de un tema interesante que hemos venido trabajando desde hace algunos años. Yo me encuentro en el Centro de Investigación La Libertad en Villavicencio, aquí trabajando pues en términos de la investigación en sistemas sostenibles de alimentación para bovinos en Colombia, que es uno de los temas que siempre nos ha tomado interés en nuestro trabajo de investigación. La presentación de hoy, pues que esa manera también de conversatorio y que vamos a estar resolviendo dudas de las que ustedes tengan, está basada básicamente como en 3 puntos importantes. Una pequeña introducción de contexto de lo que es nuestro país ganadero. Ya entraríamos en materia en los sistemas sostenibles de alimentación, hablando un poco a qué se refiere este tema y algunas proyecciones y conclusiones. Hablando un poco del tema del contexto, es muy importante tener en cuenta esto que ya conocemos mucho, ¿no? Vamos a tener una población creciente a los próximos años, y se estima que para el año 2050, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, tenemos un aumento de la población de casi 9.000 millones o un poco más. Y esa población va a demandar gran cantidad de alimentos. Se estima también en esas proyecciones que va a haber un incremento tanto en el consumo de proteína de origen animal, especialmente de la carne, con un 73%,
y también de todos los productos lácteos, de leche líquida y todos sus derivados en la población. Esta población creciente necesita alimentarse con proteína de alta calidad, que es la proveniente de la leche y la carne, principalmente hablando de los bovinos. Y por ende, el mundo tiene un desafío muy grande que ustedes ven ahí, es aumentar esa producción con alimentos de origen animal y alimentos pues, que sean proyectados y producidos que aseguren la demanda actual y futura de los consumidores crecientes que vamos a tener a futuro. Para esto es muy importante y ya desde hace algunos años se planteó desde la FAO con este investigador, Harinder Makar, que planteaba que había necesidad de desarrollar sistemas sostenibles de alimentación. Todos hemos oído hablar de la sostenibilidad, de cómo producir sosteniblemente, preservando nuestros recursos naturales sin afectarlos y que lo que produzcamos sea de calidad y que no produzca ningún daño, es decir, a los consumidores, que sea inocuo. ¿Por qué pensar en sistemas sostenibles de alimentación? Porque cuando nosotros nos ponemos a revisar la información y a ver qué es lo que tenemos, pues estos sistemas actuales que tenemos, que vienen de desarrollos previos de la industrialización, de la agricultura, de la revolución verde, pues no estaban orientados en su totalidad a la sostenibilidad, porque ellos dependían, entre otros factores, de energía, desde todo punto de vista, de químicos, eran muy dependientes de insumos y también de áreas importantes y recursos naturales como el agua y la tierra. Estos recursos, como sabemos, pues son cada vez más escasos y en algunas zonas del mundo y en nuestro país empiezan a tener problemas desde el punto de vista ambiental, muchos de ellos relacionados con los sistemas de manejo que hemos tenido en curso. Cuando hablamos de nuestra ganadería, pues Colombia siempre ha sido un país ganadero muy importante en el mundo. Tenemos una área amplia para nuestro sector agropecuario de casi 47 millones de hectáreas, de las cuales la ganadería ocupa alrededor de 37, con un hato que ha venido creciendo en los últimos años y se sitúa alrededor de los 28 animales. Sin embargo, cuando calculamos la cantidad de animales con el área que tenemos, tenemos una carga actual, es decir, la relación entre animales y área relativamente baja, incluso es por debajo de 1, de 0.75 cabezas por hectárea. Y allí encontramos en nuestros sistemas de producción principalmente la cría seguida de la ceba y tenemos un componente muy importante de la producción de leche que es el doble propósito, que ocupa el 35%. Es una industria muy importante que está principalmente en zonas bajas del país. Y la lechería especializada con un 6% ubicada especialmente en las zonas altas de nuestro país. Esta ganadería que tenemos, ustedes lo saben, es una ganadería de pequeños productores en su gran mayoría. Es decir, que tienen unas características muy particulares en términos del número de animales, de la ocupación de área, y con base en ellos es que producimos tanto carne y leche aquí en nuestro país. El otro punto en términos de ganadería de carne es que es una genética basada en el bos índico, es decir, en ganados cebuinos, tipo cebú, y los cruzamientos con ganados bos tauros, mientras que la lechería está orientada más a una ganadería taurina, como el Holstein, estos animales que están en estas zonas altas del país. Un punto muy importante, además de ser una ganadería, de pequeños productores, es que también la gran mayoría de nuestro hato bovino se ubica en el clima cálido y en el clima medio, es decir, soporta unas condiciones muy particulares esta ganadería de pequeños productores para producir carne y leche. Ese es un punto que hay que tener en cuenta cuando diseñamos y cuando pensamos en sistemas sostenibles de alimentación. Esa ganadería que se soporta en esas zonas bajas del país, pues está muy afectada también con las proyecciones que tenemos y con lo que ya estamos viendo de cambio climático y variabilidad de nuestro clima. Todas las proyecciones y todos los modelos, incluso modelos que tienen a corto plazo al 2030 o el 2050 y estos que ven ustedes en la pantalla al 2100, todos mencionan que van a haber incrementos de la temperatura, es decir, en esas zonas cálidas donde tenemos nuestra mayor cantidad de nuestro hato bovino para producir carne y leche, pues vamos a tener un incremento en las temperaturas y un incremento también o déficits, según el caso y las zonas,
de la precipitación, es decir, vamos a tener mayor estrés de tipo climático sobre estas poblaciones de animales, lo que va a ser un reto adicional para producir sosteniblemente. Bueno, cuando nosotros estuvimos pensando en qué hacer en términos de afrontar estos desafíos que les acabo de mencionar, pues tenemos unas tendencias de donde se debería dirigir esta ganadería colombiana. Por un lado, como ustedes ven, necesitamos intensificar, tenemos bajas capacidades de carga, entre otros factores, intensificar esta producción, pero también tenemos que pensar en nuestros consumidores, mejorando la calidad y la inocuidad de nuestros productos, tanto de la leche como de la carne. También debemos pensar en mejorar la capacidad de adaptación a esas amenazas climáticas que ya estamos viendo de corto y largo plazo. Ustedes saben, las olas invernales, los periodos de niño-niña, todos nos están afectando y pues actualmente pues tenemos un periodo que viene desde el año pasado con intensidad aumentada, especialmente en precipitaciones, que afecta mucho. Sí, señor. Doctor Hernando, ¿por qué no aclaramos ahí un poquito cuando hablamos de inocuidad? Sí, señor. Calidad de inocuidad. Muchos de nosotros hablamos de la inocuidad de la carne, de la calidad de la leche, pero de eso no entendemos. Entonces el señor que ordeña, sin lavarse las manos, sin lavar la ubre, que esas son buenas prácticas de ordeño, por decir algunas buenas prácticas ganaderas, ¿por qué no les explicamos cómo se deteriora la calidad? Así muy sencillito para que entendamos, y lo mismo pasa con la inocuidad de la carne, porque se necesita una central de beneficio y no en un potrero estar sacrificando. Correcto, esos son dos puntos muy importantes. Aquí cuando hablamos de calidad nos referimos principalmente a la calidad del producto como tal, y eso se menciona la calidad organoléctrica, que incluye la calidad en términos de sabor, de composición de la leche o de la carne. Y cuando nos referimos a la inocuidad, es más cómo afectaría eventualmente ese producto si tiene algún contaminante o si tiene algún residuo de lo que utilizamos para producir, afectaría la salud de la persona que vaya a consumir. Pues es claro el ejemplo de la leche en nuestro país. Nosotros tenemos un esquema de pago de leche por calidad y que está dividido en dos zonas, ¿no? Y esas zonas se dividen como en los pisos térmicos nuestros, ¿no? La zona del trópico alto y la zona del trópico alto, y tiene un diferencial. Y hay una característica muy importante en esa leche que se produce en el trópico alto versus la leche que se produce en el trópico bajo, es decir, en el clima frío y en el clima cálido. Nuestras leches del clima cálido son leches que tienen muy buena calidad composicional, es decir, tienen muy buenos contenidos de proteína y de grasa. Es decir, nutritivamente son muy buenas. Sin embargo, nuestra calidad higiénica, que eventualmente puede afectar la salud de los consumidores y los procesos industriales, es baja con relación a la leche que se produce en el trópico alto, en las ganaderías de clima frío, que es una leche que no tiene tanta proteína y grasa como la tienen las leches del clima cálido, pero que es una leche de mejor calidad higiénica por todos esos procesos que mencionaba el doctor Ángelo, de buenas prácticas del ordeño. Cuando el productor pues está ordeñando, pues está conservando dos aspectos muy importantes: esa composición de la grasa, de la proteína y de todo lo que tiene la leche como nutriente, pero además está preservando la higiene de esa leche para que esa leche cuando llegue al consumidor no afecte su salud. Entonces, en esos dos sentidos nos referimos cuando hablamos de calidad y inocuidad. Calidad, básicamente referido a su composición nutricional, e inocuidad a la higiene de esta leche, que no afecte. Cuando decimos que un producto es inocuo, es que no afecta a la salud de los consumidores. Muchas gracias, doctor Hernando. Eso es muy importante que quede claro, porque muchas veces confundimos esos dos términos, no los diferenciamos, y pues obviamente que creemos que estamos haciendo bien las cosas y resulta que no. Correcto. Ese punto es muy importante porque, aclarando estos términos, pues también vamos a usar una serie de términos que voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. El otro punto que mencionaba de tendencias y desafíos es que nosotros como país nos comprometimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos
varios gases de efecto invernadero, y desde la ganadería un gas de efecto invernadero muy importante es el metano. El metano es un gas de efecto invernadero porque al liberarse a la atmósfera produce un efecto invernadero, es decir, calienta la tierra, y al calentarla pues incrementa la temperatura, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando hablamos de reducir esas emisiones, es decir, hacer sistemas de manejo que reduzcan o mitiguen esas emisiones. Los bovinos, por sus características, producen metano por efecto de la fermentación que se produce en los estómagos, en la panza del bovino. Y ahí ese gas efecto invernadero que sale con el eructo del el animal cuando está en su proceso de rumia es uno de los gases efecto invernadero. Entonces hay que diseñar estrategias especialmente de manejo de la alimentación que reduzcan esas emisiones. Y además, pues tenemos que trabajar también con los ganaderos para que no impacten los suelos, las aguas y los bosques. Ustedes saben que una de las críticas que se le hace a la ganadería actualmente es que está asociada a la deforestación. Por ejemplo, aquí en el departamento del Meta tenemos unos sitios de alta deforestación, y especialmente en áreas de parques naturales nacionales, que se asocian con actividades ganaderas, pero que vienen de actividades previas ilícitas, que son la primera entrada, pero que posteriormente terminan en el mal manejo. No es tanto la ganadería que está impactando, sino el manejo que le demos a esa ganadería, a estas áreas de bosques y áreas naturales de suelos y aguas. La ganadería también tiene una función muy importante, y es la generación de servicios ecosistémicos. Cuando hablo de servicios ecosistémicos, me refiero, entre otros factores, por ejemplo, a la preservación de los bosques o de la fauna y la flora donde se desarrolle esa ganadería, o de la posibilidad de hacer agroturismo con nuestros sistemas ganaderos. Es decir, que los productores, además de producir, puedan recibir turismo para que la gente de las ciudades conozca cómo se producen los alimentos desde una forma sostenible. Y es importantísima también la ganadería como seguridad alimentaria, ya que vimos que gran parte de nuestra ganadería es de pequeños productores. No solo para ellos, sino para la población en general, con estos alimentos de alto valor nutricional. Y también de la promoción de dietas saludables, dietas que no afecten la salud de los consumidores. Bueno, pero como todo esto no es de un día para otro, nosotros empezamos a trabajar un poco con la transición hacia esa sostenibilidad en la alimentación animal, ya entrando un poco en el tema. Y desde hace unos 10, 12 años hemos venido trabajando en el tema. Por un lado, trabajamos en un tema que era la creación de los inventarios nacionales de alimentos para la ganadería colombiana. Y eso se refería básicamente a qué tipo de alimentos, cuánto y cuándo se necesita un alimento. Esto viene de una propuesta que hacía la FAO desde hace unos años, porque los países no tenían este tipo de inventarios. Y esto hacía pues que no se tuvieran herramientas de planeación ni de eficiencia y rentabilidad para la industria de alimentos, por ejemplo, para ellos hacer sus proyecciones de qué alimentos se necesitaban y en qué cantidades. Y también permitía aumentar en los países la capacidad de ellos y de la industria para manejar emergencias, por ejemplo, en casos de ola invernal. Ustedes recordarán la ola invernal 2010-2011, en la cual pues el país casi que quedó inundado en su parte norte especialmente y en el centro del país, ¿no? Y ahí hubo un impacto muy fuerte en la ganadería, zonas que se tuvieron que desplazar completas de la ganadería con los problemas de oferta. Pero también tenemos áreas y regiones de alta sequía. Esto nos permite, estos inventarios nos permiten empezar a tener alternativas para soportar estos eventos, para mejor estimar también nuestros gases de efecto invernadero y para cadenas de suministro de nuestros sistemas agroalimentarios, que ya es una visión más integral, no solo el producto per se, sino cómo se comercializa y cómo llega a los productores. En general, lo que queremos es promover prácticas de consumo y producción sostenibles. Un trabajo que hicimos, que les voy a mostrar brevemente, fue el de la canasta de alimentos para la ganadería. Era simplemente hacer una pequeña encuesta en diferentes regiones del país para ver qué se utilizaba y en qué cantidad en estos sistemas de alimentación.
Esta canasta de alimentos entonces nos permitía ver, además de conocer un poco la calidad de los alimentos, a través del desarrollo de sistemas de control de calidad, desarrollamos estos laboratorios en el país y los integramos en tres componentes. Uno, los inventarios nacionales. Otro, estos canastas de alimentos, saber qué y en qué cantidades, a través de la información de calidad para producir alimentos balanceados y inocuos. Esta parte la desarrollamos en el curso de los últimos 10 años y ya el país tiene capacidad, pues, de una canasta de alimentos para la ganadería del país. Tiene información de calidad, laboratorios. Desde AgroSavia tenemos a laboratorios de referencia y se presta el servicio también de información de calidad para la producción de carne. Y también, pues, para la producción de alimentos balanceados e inocuos, es decir, que no produzcan efectos en la salud de los consumidores. Bueno, cuando hablamos de sistemas sostenibles de alimentación, los reunimos en varias características. Hemos hablado mucho de que es un alimento balanceado, libre de componentes que hagan daño a la salud, que cumpla con los objetivos de producción, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, ustedes saben que no solo nos debemos referir al alimento per se, sino que debemos pensar también, cuando incluyamos un alimento en la dieta de esos animales, debemos pensar también en si es rentable, por supuesto. Es decir, si nos aumenta la producción, por un lado, si nos disminuye los costos o si aumenta la rentabilidad al usarlo. Ese es un punto clave. Pero también tenemos responsabilidad como productores en que si ese alimento que utilizamos desde el punto de vista ambiental contribuye, por ejemplo, a disminuir los efectos de gases de efecto invernadero, a disminuir los desperdicios o el reciclaje que nosotros hagamos con la producción de ese alimento. También tiene un componente ético muy importante, es decir, la responsabilidad de nosotros como productores en la salud y bienestar de nuestros animales, de cómo producimos ese alimento y también cómo aportamos a la seguridad alimentaria del país. Y finalmente lo vemos desde el punto de vista social. Es desde el punto de vista sociocultural aceptable y beneficioso ese alimento, integra poblaciones como los jóvenes o las mujeres. Todos estos factores debemos tenerlos en cuenta cuando diseñemos sistemas sostenibles de alimentación. Estamos todavía a medio camino, iniciamos y cuando tengamos verdaderamente en nuestro país estos sistemas sostenibles de alimentación, pues podemos hablar de estas características. Este es como un primer abrebocas, doctor Ángelo, en términos de la sostenibilidad y de la visión que tenemos en torno de la alimentación. Son temas que le planteamos a los ganaderos, a los productores, para que ellos los vayan pensando en términos de no solo hacer el uso del alimento para buscar rentabilidad, sino tener en mente que ese alimento además debe tener un componente ambiental, un componente social y ético muy importante cuando lo vayamos a utilizar. Eso es muy importante, que nosotros le acompañemos al productor, al ganadero, en estos temas que, pues, muchas veces no los escuchan con mucha frecuencia, pero que sí es necesario que implementemos todos estos conceptos en esa actividad, en esa faena diaria, no solamente de la producción de leche, sino de todo lo que concierne a los actos ganaderos, porque, pues, hay gente en este país que produce leche, pero también produce carne. Entonces, pues, aquí hablamos del doble propósito, que es una de las alternativas que tiene el ganadero para tener flujo de caja, y es muy, muy importante incorporar estos conocimientos en el desarrollo de esa actividad ganadera del país. Correcto. Bueno, entonces vamos a entrar como un poco a dar algunos ejemplos de qué es lo que se ha venido desarrollando. Hay que partir de la base de que nuestros sistemas de alimentación son basados en el pastoreo. Somos un país privilegiado porque tenemos grandes áreas de pasturas de muy buena calidad en algunos casos. Sin embargo, tenemos un reto muy importante en nuestro país. Cuando nosotros nos ponemos a ver cuál es el estado de esas praderas, aquí tienen ustedes unas imágenes de la zona donde yo trabajo, que es el trópico bajo, aquí cerca de los Llanos Orientales, vemos que gran cantidad de esas áreas, que es el principal alimento de nuestros animales, se encuentran en algún grado de degradación.
más del 50%. Estamos cercanos a que la mitad de esos 37 millones de hectáreas podían estar afectadas por algún grado de degradación. Cuando hablo de degradación, pues se habla de la pradera, incluye el suelo y el pasto, ¿no? Y la integración que tiene con el animal y la persona que maneja esas praderas. Ese es un componente muy importante. ¿Y por qué hablo de degradación? Porque cuando uno tiene animales en esas praderas degradadas, ¿qué ve uno inmediatamente? Ve uno que esas praderas no producen el forraje que uno requiere, por un lado, y que la calidad de ese forraje, medida básicamente en un componente que tienen los forrajes, que es la proteína cruda, es relativamente baja. Doctor Hernando, sí. es que siempre hemos visto las praderas, las pasturas, como algo natural, como algo que se da de una manera, digamos que espontánea, generación natural. No lo vemos como un cultivo, o sea, la pradera no la estamos manejando como un cultivo y yo creería que aquí sí vamos a mejorar, obviamente, esos indicadores que usted nos mencionó anteriormente, todo ese conocimiento que debe tener el ganadero. Pues lo primero que debe hacer es trabajar la pastura, su pradera como un cultivo y darle el manejo agronómico que se requiere, porque pues tiene un ciclo, tiene unos requerimientos nutricionales, tiene unos requerimientos de agua, obviamente soporta un pisoteo determinado, y nada de esas cosas las tenemos en cuenta. Yo conocí a algún ganadero alguna vez y me decía, es que esto, la ganadería es muy buena porque usted echa el ganado y después va y lo recoge y lo vende. Si lo manejamos con esa visión, pues obviamente que no solamente vamos a acabar con el suelo, con nuestro territorio, sino que además de eso, la rentabilidad va a ser muy baja. Y tiene toda la razón, porque gran parte de esa degradación viene del manejo que le estamos haciendo a este cultivo, que es el cultivo más importante que tiene el país, los pastos, y que verdaderamente tiene toda la razón, doctor Ángelo, no los manejamos como un cultivo, sino que los manejamos pues como unas áreas donde tenemos unos animales y esperamos a ver qué nos dé. Sin embargo, pues también hay ejemplos de ganaderos pues que ya han entendido la importancia del manejo de las praderas como cultivo y además de ese manejo racional de esas praderas, porque gran parte de lo que hagamos con la pradera pues va a impactar en lo que queremos producir. Además, cuando vemos que esas praderas no tienen la calidad que esperamos desde el punto de vista nutricional, pues no podemos esperar más allá de que produzcamos ni carne ni leche de esa calidad, ¿no? En general, una pradera degradada produce al año menos de 120 kilogramos de carne o menos de 800 kilogramos de leche. Entonces ahí está la clave, una de las claves importantes que deben tener en cuenta los ganaderos es prestarle mucha atención a las praderas, porque ahí está el éxito para incrementar la producción tanto de leche como de carne. Y es que esta producción va muy asociada a los factores climáticos. En esta gráfica ustedes ven una relación directa entre las barras azules, que es la precipitación de lo que cae aquí en el llano, aquí en la altillanura cerca a la zona de Puerto López, y la línea negra, que es la producción de forraje. Y hay una relación muy directa entre la precipitación, es decir, la lluvia que cae. Si la lluvia que cae es baja, no hay forraje disponible. Y si la lluvia que cae aumenta, el forraje aumenta. En algunos casos, como ustedes ven en este ejemplo, en el mes de junio, incluso hay excesos de precipitación que nos pueden hacer también disminuir la producción del forraje. Es decir, no todos los, en este caso los extremos también van a ser impactantes. Ahí ustedes ven una, señor. Fernando, venga, una pregunta que es que pasamos hacia la carrera. Esos 800 kilos de leche año es con una lactancia de ¿cuántos días? ¿250 días? 250, 240 días, que son lactancias que nos pueden dar entre 3 a 4 litros por animal en promedio. Cuando tenemos, o un poco menos, cuando tenemos estas áreas de praderas degradadas. Me van a perdonar los ganaderos, pero
una vaca que me produzca 3.2 litros o 3 litros de leche por animal, eso es mejor tener una chiva. Ya hoy tenemos chivas de 4 litros por hectárea. Más chiquito, sí, el animal, consume menos, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, sí, está la leche vendible, hay que aclararla, porque en el sistema de doble propósito también tenemos una leche que consume el ternero. Generalmente estos terneros, así que vengan de praderas degradadas o no muy bien alimentados, son terneros que no van allá más allá de los 150 kilos. Normalmente el ganadero les deja un cuarto o la leche residual. Esa leche residual puede ser un 20% de la leche que se esté produciendo, es decir, estamos alrededor de medio litro a litro o un poco más en algunas ganaderías. Por eso esas bajas respuestas de animales destetos a los 8 meses con 140, 150, que son el promedio de nuestra región, pero que con buena alimentación pues tenemos excelentes resultados, como lo vamos a ver ahora posteriormente. Asociado a esto, ya lo mencionamos, ¿no? Tenemos una época seca que tiene dos componentes, un estrés hídrico y un estrés por calor, que ya lo mencionamos, que son factores críticos. Bueno, estos son ejemplos de carne, que pues voy a combinar en términos de leche y carne, que son la parte que nos aporta el doble propósito, pero este es un ejemplo de bovino cebú en pastoreo, de braquiaria de cumben, para que ustedes vean, según la zona, que se evalúe la disminución fuerte que hay en la ganancia de peso. En verde, ustedes ven la barra, estos animales ganando en promedio, no una cosa muy alta, un promedio de la región de 500 gramos, pero que día, animal día de ganancia de peso, versus 200 o un poco más en la época seca. Es decir, ese solo cambio de la época seca, con disminución de la cantidad y la calidad de ese forraje, nos afecta fuertemente. Pero hay zonas críticas, cuando uno compara el Piedemonte cerca de Villavicencio, hablando de 4.000 milímetros a 5.000 al año, versus la Altillanura cerca a Puerto Gaitán o Albichada, estamos hablando de 3.000 o 2.500 milímetros. Ese solo cambio hace que esa ganancia sea menor, 400 gramos por animal día en las lluvias, y nos caiga por debajo de 100 gramos animal día durante la época seca. Es bueno, Fernando, es bueno mencionar acá, como nos están viendo en todo Colombia, y ahí sí nos han saludado desde la costa atlántica, igualmente el Valle del Cauca, de Putumayo y otros departamentos, es bueno mencionarlo. Yo soy del eje cafetero, no nos caen 4.000 ni 8.000, nos caen 2.000, pero muy bien repartiditos durante el año. Entonces, pues el comportamiento es muy diferente, porque aquí caen 4.000, pero caen en 3 meses concentrados y 6 meses sin agua. Entonces, pues, como para hacer más o menos una claridad de que el volumen de agua es mucho, pero la distribución es concentrada, lo cual no permite tener, obviamente, un muy buen desarrollo de esas praderas en esos momentos de, digamos que de verano. Correcto, ese es un punto clave, y eso se da acá en el llano, ¿no? Nosotros tenemos concentrada nuestra mayor precipitación en los meses de abril, mayo, junio y julio. Después tenemos un poco de disminución y vuelve a llover algo en octubre y noviembre. Pero pues a veces hay días en que llueve gran cantidad, y hay días como estamos actualmente. Este mes de abril, que supuestamente son lluvias mil, aquí en el llano tuvimos en Semana Santa toda la semana lloviendo, y la siguiente semana tuvimos problemas de inundaciones, etcétera, etcétera, y ya vamos para 15 días sin llover. Es decir, estamos con ese problema, a pesar de que cae mucha agua, está muy mal distribuida. Eso hace que tengamos aquí veranos entre 4 y 6 meses, dependiendo de cómo se distribuya esa precipitación. Vale la pena notar que este año fue un verano lluvioso, que no es común, que se presenta cada 4 o 5 años, pero que lo hemos visto, que con la variabilidad climática que se ha presentado, empezamos a verlo más constantemente. Es un punto muy clave cómo está distribuida esa precipitación. Nuestro sistema de alimentación en pastoreo, vamos a hablar un poco del ganado lechero. En esa encuesta que se hizo en la canasta de alimentos, era muy importante ver cómo estaba utilizada esa alimentación. Y estas son las características de las praderas que utilizan en la lechería
de Trópico Alto. Este trabajo lo hizo el doctor Yesid Avellaneda, ahí de Tibaitata y cerca de Mosquera, y él encontró que pues está, hay una gran variedad de pastos, pero principalmente el quicuyo o asociaciones de quicuyo y ryegrass, con unos tiempos de descanso relativamente altos, que están por encima de los 40, 45 días. Esto pues es una característica que se encontró y hace parte, ustedes conocen que en ganadería las áreas de quicuyo están muy extendidas, y ahí vemos cómo estos quicuyos cambian en calidad de acuerdo a su tiempo en que se coseche. Es un punto que no vamos a entrar, pero un punto muy importante es que cuando hagamos pastoreo en nuestras rotaciones, nosotros aprovechemos el forraje en la mejor época, en el tiempo de descanso adecuado. ¿Por qué? Porque ese tiempo de descanso adecuado nos va a permitir tener un forraje de mejor calidad que en otros momentos de un momento dado. Ustedes si ven acá, por ejemplo, un forraje de menos de 17, de 50 días o de hasta los 60 días, puede estar entre el 17 y el 20% de proteína cruda, es decir, una proteína de muy buena calidad. Pero si ese forraje lo dejamos de más de 60 días, ya pierde casi 6 puntos con respecto al de 50 a 60 días en términos de calidad, es decir, se vuelve un forraje menos nutritivo. Y así pasa para todos los forrajes, es decir, la cosecha de ese forraje a través del pastoreo en el tiempo indicado es un punto clave que se vio ahí. Lo otro es que para producir especialmente leche en el trópico alto, pues no necesariamente con el forraje que tenemos disponible vamos a producir la leche que necesitemos con los animales que tenemos, que son principalmente ganado Holstein, el blanco y negro. Ese ganado Holstein necesita un tipo de suplemento. Necesita, por ejemplo, la compra de forrajes, y en esos estudios de la canasta de alimentos veíamos que lecherías que cultivaban eran el 30%, pero había otro factor crítico, y era que los forrajes adquiridos para la alimentación iban hasta el 52%. Las lecherías, por alguna u otra razón, no lo producían en sus fincas, sino que necesitaban producirlo, comprarlo, perdón, hasta en un 52%. Más de las fincas que se observaron, que se encuestaron, hacían compra de este forraje, es decir, o no tienen las áreas disponibles, no tienen la tecnología y tienen que salir a comprar este forraje a un mayor costo. De esta forma, la alimentación complementaria de estas vacas pues se va a incrementar. Ellos cuando cultivaban lo hacían principalmente con el maíz o la avena y en algunos casos la remolacha. Utilizaban el ensilaje, que es uno de los que se utiliza comúnmente en estas ganaderías. Es decir, que nosotros dentro de esos sistemas de alimentación también tenemos que pensar muy bien si los producimos localmente, si los compramos, porque la huella de carbono es muy diferente en esos dos casos. Cuando hablo de la huella de carbono, ¿qué significa? El impacto que nosotros hacemos sobre el ambiente es muy diferente a si producimos localmente, con nuestros recursos, con lo que tenemos disponible, o tenemos que comprarlo. Porque eso, además de tener un mayor costo, tiene un transporte incluido, tiene una producción incluida que va a impactar cómo estamos produciendo. Bueno, en ganadería de carnes hay un contraste grande, y ustedes lo saben, para que ustedes vean cómo se comporta. En esas encuestas que hicimos, el 44% de los productores encuestados solamente utilizaban el pasto y la sal, es decir, son sistemas más extensivos. Estas son encuestas que se hicieron tanto en la región Caribe como en los Llanos Orientales, como en todos los valles interandinos. Entonces, ustedes ven que ya aquí la dependencia de cultivos es menor, solo el 27%, y de concentrados incluso es solo el 2%. Uno no se imagina en ese momento que se hizo, pues más allá de ese 2% de productores de carne en estos sistemas, en la mayoría extensivos, comprando suplementos o concentrados que le harían incrementar los costos. Es un punto que hay que tenerlo en cuenta porque son diferencias. Y cuando hablamos de la producción de leche, pero ya no en los sistemas especializados de la Sabana Bogotá u otras zonas frías de Colombia, sino del doble propósito, vemos aquí que estas ganaderías dependen un poco más del pastoreo, pero también de la suplementación con forrajes conservados, con los ensilajes. Y muchos de ellos
casi el 50%, en igual forma que lo veíamos en el trópico alto, dependían de forrajes comprados. Es decir, que sigue siendo una dependencia importante este tipo de manejo. Entonces, ahí les voy a dejar unas imágenes para que ustedes las vean rápidamente, para entrar en otro tema de interés en el cual, pues vamos a ver. Nosotros tenemos una diversidad inmensa en nuestro territorio. Si hablamos de los llanos, hay unas principalmente ganaderías basadas en el braquiario, en los braquiarias. Si hablamos de la costa, pues estamos hablando de pastos como el Angleton, el Colosuana y algunos otros. Si hablamos de los valles interandinos, hablamos de la Colosuana también, o el Pasto Estrella, o el Barquipará, etc. Entonces tenemos una diversidad importante de nuestros pastos. Ahí tenemos unos ejemplos de ellos. No me voy a detener mucho en eso, sino simplemente para que ustedes vean nuestra gran variedad. Tenemos leguminosas también, algunos pastos de la región Caribe, como el Angleton, el Estrella, o los Mombasas, o la Colosuana. Y algunas opciones, para que ustedes las tengan presentes, que se han generado en Agrosavia en los últimos años. Por ejemplo, tenemos la Agrosavia sabanera. Sí, doctor Rangel. Es que si nos devolvemos un poquito a ver esos pastos que nosotros tenemos, como usted los mencionó, me parece que es bien interesante para quienes nos están acompañando en esta conferencia, que superan las 70 personas en este momento conectadas, pues decirle que muchas veces nosotros, muchos de estos pastos son nativos y no le damos un muy buen manejo. Entonces son suelos compactados porque entramos el ganado una y otra y otra y otra vez. Muchas veces nunca volteamos esos suelos, nunca los oxigenamos, muchas veces ni los fertilizamos. Por consiguiente, pues ese manejo agronómico que habíamos hablado inicialmente, pues se ve, digamos que mínimo. Por consiguiente, el desarrollo de esas praderas también es igual, mínimo. Uno ve muchas praderas que son así pequeñitas, donde el animal tiene que caminar grandes extensiones para poder recoger 30, 40 kilos de obviamente, de hierba para poderse alimentar. Entonces, prácticamente anda una, dos, tres hectáreas o tres, cuatro kilómetros para poder, porque estamos hablando de que el animal tiene que recorrer, puede que sea en la misma hectárea, pero tiene que recorrer toda esa cantidad de kilómetros para poder hacer esa recolección de alimento. Y ahí pierde energía y por consiguiente no acumula el número de kilos de carne o el número de kilos de leche. Entonces, bien interesante lo que está mencionando y lo que tenemos en las diferentes regiones, para darle un manejo agronómico a esas praderas y haciendo esos, digamos que esas combinaciones con, como nos mencionaba ahí, con algunas leguminosas, que eso es otra de las cosas que muchas veces no estamos pensando, en esas leguminosas las erradicamos y ahí está la proteína y ahorramos mucho dinero en esa alimentación. Exactamente. Esta combinación con los leguminosas es bien interesante. Unos ejemplos está esta combinación de maní forrajero, que es el Araquis pintoides, ustedes lo ven ahí asociado con una gramínea tipo braquiaria humidícola, pero también tenemos otras como el Estilosantes capitata o el maquenque o el kutsu, que son leguminosas que se asocian bien con forrajes de pastoreo, con pastos, y que van a mejorar la calidad nutritiva de esas raciones. Estoy totalmente de acuerdo en que ese manejo se debe hacer. Nuestros sistemas de producción se basan principalmente en el pastoreo continuo. Cuando hablamos de un promedio de la ganadería con baja carga animal, es decir, mantenemos los animales en grandes extensiones en forma permanente, pero cuando hacemos la relación entre el número de animales y el área, son relativamente bajas, es decir, no intensificamos el sistema. Y pues generalmente no se le invierte. En unos trabajos que hicimos de costos, de la canasta de costos que utilizan los ganaderos aquí en los llanos, por ejemplo, para la ceba, hay ganaderos extensivos que utilizan menos del 5%, invierten en el manejo de las praderas, es decir, en el manejo de la alimentación, que es parte importantísima, pues, de la producción animal. Pero hay otros que también lo hacen bien. Hay otros que invierten hasta un 30 o un 40%
de todos los costos de producción en ese manejo de las praderas. Es decir, hay ejemplos en que se pueden hacer muy bien las cosas para intensificar esa producción y mejorar nuestras características. Nosotros tenemos otro reto, doctor Ángelo. Doctor Hernando, qué pena, me están haciendo una pregunta que me parece importante que la compartamos. Me están diciendo que mezcla de leguminosas podríamos tener que sea, digamos que altamente rentable para el productor de leche o de carne. O sea, ¿cómo sería la mezcla? ¿Un 30-70, un 60-40 gramíneas leguminosas? Sí, en lo que yo conozco en producción de leche, hemos hecho algunos trabajos en fincas de productores con Araquis pintoi, también con Kutsu y con Desmodium, las tres de las que ustedes ven, incluso con estilosantes también. En las praderas, generalmente uno cuando tiene estas leguminosas las encuentra diversas y en diferentes proporciones. Pueden estar entre un 10 y un, en algunos casos, especialmente con manejo, se puede aumentar mucho la concentración, por ejemplo, del maní forrajero hasta un 30 o un 40%. En esos casos nosotros vemos cuando hay mezclas que superan el 20% de la pradera. Cuando hablo del 20%, es decir, la relación pasto-leguminosa supera el 20%, uno puede ver incrementos en lo que hemos visto en estas fincas de productores entre un 15 o un 20% en la producción de leche en, bajo esas condiciones. Por el aporte adicional, cuando uno ve la calidad, el aporte que hace la leguminosa principalmente es el de la proteína cruda. Hay que tener en cuenta que la proporción de leguminosa en la pradera, cuando uno la tiene y la mantiene, es muy dependiente del pastoreo y de cómo uno maneje el pastoreo. El animal, cuando no tiene restricción en la cantidad de pasto y de alimento que tiene en la pradera, él prefiere hasta cierto punto la gramínea, el pasto, frente a la leguminosa. Y si uno en algunos casos hace sobrepastoreo, es decir, pastorea muchas veces esa pradera por encima de lo recomendado, puede dejar en los periodos de descanso y en ciertas épocas del año en que vaya ganando la pradera, especialmente cuando hay pastoreos continuos, es decir, cuando permanece constantemente el animal en el potrero, en el mismo potrero. Entonces se va el animal más hacia al pasto y deja un poco la gramínea y ella va aumentando y va ganando espacio, pero eso es por el manejo. En el verano aumenta mucho el consumo de este tipo de leguminosas y ahí es donde se mantienen los animales. Uno pensaría, bueno, y en el verano que baja la cantidad del pasto, ¿por qué en algunos casos se mantiene esa ganancia de peso? Y es porque el aporte que hacen las leguminosas en esas proporciones alrededor del 20-30% de la pradera mejoran mucho la calidad y mantienen esos animales en épocas de restricción. Entonces, este es un punto clave y que para mantener nuestras leguminosas, pues no debemos también conservarlas cuando utilicemos control de malezas. Muchas de estas son nativas, como lo mencionaba el doctor Ángelo, para evitar que con el control de malezas químico que hagamos podamos perder muchas de ellas. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos factores de manejo que son parte del arte del pastoreo. Es decir, el pastoreo aparentemente es sencillo, pero es un arte saber cómo mover los animales a través de las praderas para aprovechar el máximo de lo que nos da la oferta natural de nuestros ganados. Hay muchos sistemas de pastoreo y en esta moda de la intensificación que queremos y del trabajo que están haciendo algunos ganaderos, pues un punto muy importante es intensificar la carga animal a través de un manejo racional de ese pastoreo. Y eso lo que usted nos está diciendo ahí en Cristiano es que simplemente con una cerca se va moviendo los animales de tal manera de que no haya mucho pisoteo, pero que adicional a eso, pues haya una buena recolección del alimento por parte de los animales sin causar mucho deterioro del suelo. Exactamente, y eso es parte de algunas estrategias. El pastoreo continuo es el común, en donde un animal permanece todo el tiempo en el mismo potrero.
Hay otros que es el pastoreo alterno, es decir, dos potreros y pasa de un lado al otro de acuerdo a la cantidad del pasto. Y hay uno pues que se ha implementado ya desde hace muchos años, que es el pastoreo rotacional. Y ahí pues traigo a colación una frase de ganaderos que oí hace ya varios años, que pues dividir, en el caso de las praderas, hacer divisiones de praderas es multiplicar. Y casi siempre que uno divide los potreros, es decir, si pasa de un potrero de 20 hectáreas a uno de 10, uno va a aumentar la cantidad producida en esa área. Y más si lo pasa a 5 o a más hectáreas. O también lo aumenta haciendo el aprovechamiento intensivo a través del manejo del pastoreo con la cuerda, como lo hacen los ganaderos de leche, a un pastoreo a fondo para que haya un mayor aprovechamiento. De esa forma uno puede intensificar y producir más por unidad de área, que es otro de los factores muy importantes. Y en esas fotos que usted tiene allí presentadas de esas pasturas, ¿no se vio un arbolito por ahí para nada? Un solazo allá a la tarde, le cuento pues que es impresionante. Los pobres animales sufren mucho. O sea que lo que ganan en la mañana lo pierden al mediodía, por ahí de 11:30 del día a 3 o 4 de la tarde. Así es. Estas pues fueron tomadas en fincas de productores, por supuesto, cuando se hicieron esos muestreos de la canasta de alimentos. Y son muy importantes ese componente porque lo vamos a ver ahora asociado. Les quiero dejar esta imagen para que la tengan, pero ustedes en Agrosavia pueden encontrar toda nuestra oferta tecnológica de los recursos forrajeros. Recuerden que somos un país que producimos con base en los pastos, que no competimos con alimentos que vayan para el consumo humano principalmente. Ese es un componente muy importante que los ganaderos deben entender. O sea, tenemos una función social muy importante porque producimos alimentos de muy buena calidad, de alta calidad, y lo producimos con alimentos que no compiten, es decir, contribuimos a la seguridad alimentaria con la alimentación animal. Nosotros no producimos con base en granos, en fuerte componente o alimentos que vayan para a los humanos. Y ahí ustedes los tienen, tenemos desde Agrosavia Sabanera para toda la región Caribe, con una producción importante en época seca de 1.2 toneladas. La avena forrajera altoandina para las ganaderías de leche de 64 toneladas por hectárea. Es una avena de muy alta productividad para toda la ganadería de leche. Es un forraje que se cosecha para ensilaje principalmente. Aquí en los llanos tenemos la gramínea brisanta de 14 toneladas, la caña forrajera, la cratilia argentea, que los ganaderos de doble propósito la conocen bien, es una leguminosa arbustiva. Esta es una línea que tiene más follaje y menos tallo de la primera que ustedes, de la veranera que ustedes conocían anteriormente. Tenemos también orientados a todo esto que viene del cambio climático, ¿no? Leguminosas para suelos bien drenados, como la centrosema mole, que está próxima a liberarse. Y hay otras como el maní forrajero, el araquis pintoi, que ya veíamos, pero de más follaje y que soporta y la inundación. Eso es muy importante para los suelos que se encharcan en ciertas épocas del año. Y hay ecotipos de megatirsus máximos, que son los pánicos, los anteriores pánicos, que son de alta producción con 14 toneladas. Es decir, tienen ustedes una oferta que pueden entrar a nuestra página web. Yo les voy a mencionar entonces dos aspectos muy importantes que ya tuvimos como abrebocas. ¿Qué tenemos disponible para esos problemas que hemos mencionado? Hay una tecnología para recuperación y manejo de praderas para la orinoquía, que son áreas importantes, y esta está orientada a dos factores muy importantes, que son recuperar praderas o renovarlas, de acuerdo a lo que tengamos, ¿no? Uno recupera praderas, por ejemplo, cuando tiene todavía buena población de pasto, pero el vigor es bajo, es decir, que se demora mucho después de que uno hace la rotación, saca los animales del potrero y en nuevamente estar listo el potrero para entrar los animales. Y esa producción de forraje lenta, pues, amerita una recuperación. Y la renovación es el caso contrario, la población del pasto ya no se ve y la pradera se invadió por otras especies no aprovechables, lo que llamamos los arbences o las malezas. Ahí ustedes tienen la página web, pero pueden
contactarme a mí o a cualquier investigador de AgroSavia en el país, o entrar directamente a la página web nuestra. En productos y servicios ustedes encuentran gran parte de la información y cómo implementar, o el contacto de los técnicos en cada una de sus regiones para este tipo de aprovechamiento. Un ejemplo, señor. Nos estaba pidiendo un colega suyo, el doctor Germán. ¿Germán Martínez? De la, no, no, no. Del Real. Ah, ok. Cáceres. Él está en este momento trabajando desde Unillanos. Está trabajando por allá en Santander. Y entonces me estaba escribiendo aquí que está viendo la charla y que le gustaría poder contar con, pues, con todo el la presentación. Entonces, pues, claro, usted lo acaba de decir que pueden acceder a ella. Entonces, pues, para mencionárselo. La presentación está disponible para ustedes y con mucho gusto, a través del ministerio o a través de la página web, la podemos hacer llegar o dejarla en un sitio para que ustedes la puedan consultar. Muchas gracias, doctor Hernán. ¿Cómo vamos de tiempo, doctor? Porque todavía tenemos, yo creo que ya estamos sobre el tiempo, pero entonces sí, señor, voy a puntualizarle dos tecnologías rápidamente para que ustedes las vean y vamos cerrando. Bueno, aquí tenemos las diferentes estrategias que hemos utilizado. Una es la integración de cultivos para recuperar esas praderas, terminando en praderas de mejor productividad. Una de ellas es la asociación maíz-pastos. En esa asociación, por ejemplo, en el caso de producción de leche, ustedes ven ahí cómo es el contraste antes y después, ¿no? Por ejemplo, cuando renovamos las praderas con cultivos, nosotros lo que hacemos es aumentar la carga el doble, pasamos de una a dos vacas, lo que hace que la producción de leche por litros de vaca a día, leche vendible, sin tener en cuenta la del ternero, pasa de 4 a 5, aparentemente es un 20% de incremento, pero por hectárea, por día, como aumentamos la carne, pasa a 10 litros. Esa duración de lactancia pasa de 253 días a 270, y ya no tenemos lactancias de 1.000 litros, sino de 2.700 en una lactancia de 9 meses. Los ingresos, por supuesto, se van a ver representados en mayor ingresos, en una diferencia alrededor de 1 millón para el tiempo de ese estudio. El otro tecnología que es muy interesante, y ya lo mencionó el doctor Ángel, es esas praderas que se ven sin árboles. Y debemos tratar de integrar el árbol a nuestras praderas, porque el árbol produce confort en los animales. Y hay unos sistemas integrados que el cultivo que ya mencionamos, con los forrajes de pastoreo, y los tienen ya en una tecnología. Esta tecnología se ha desarrollado no solo en la Antillayura, este es un ejemplo para la Orinoquía, que es donde yo trabajo, pero también hay tecnología para la región Caribe y para los valles interandinos. Se ha trabajado también mucho en estos temas de integración de sistemas agro-silvopastoriles. Ahí integramos cultivos como el maíz, la soya con las praderas y en un sistema con árboles, el sistema silvopastoril. Esos cultivos, pues, pueden ser el sorgo dulce, que es otra oferta que tenemos, la caña de azúcar también que les mencionaba, los pastos de corte que ustedes conocen, el maíz y casi todo eso conservado a través de ensilajes. Las opciones que tienen los ganaderos cuando vivimos en doble propósito y en lechería, pues ellos tienen de todo, ¿no? Hay desde pastos de corte como el king grass, el maíz, el pasto elefante, la caña forrajera. Es decir, afortunadamente tenemos una gran variabilidad y variedad de nuestros recursos forrajeros, que son característicos de cada región o que se pueden utilizar indistintamente en cada región. También podemos hacer la cosecha del grano en un tiempo mayor al de la cosecha del ensilaje, y también podemos aprovechar el reciclaje de esas cosechas para incorporarlos al suelo, lo que mejora la estructura del suelo o el suelo per se en su capacidad de producir forraje cuando incorporamos estos residuos. ¿Qué nos aportan estos cultivos? Ya lo mencionamos, ¿no? Mejor calidad. Ahí ustedes ven, podemos producir entre 25 y 30 toneladas por hectárea de ensilaje, ensilajes que pueden ser mezclas de gramíneas y leguminosas, maíz y soya, que mejoran la proteína, es decir, el aporte nutricional para los animales.
Esta es otra de nuestras ofertas que estamos probando con buen éxito en el país, que es nuestro sorgo forrajero Corpoica JJT18 para sistemas de producción. Este es un sorgo que produce entre 40 y 48 toneladas con una proteína del 7%. Se desarrolla muy bien y produce con muy buenas características. Voy a pasar aquí unas diapositivas simplemente para mostrar cómo esos costos de producción los tratamos de disminuir cuando hacemos esta integración de cultivos con árboles y los pastos. ¿Por qué? Porque utilizamos la fertilización de los cultivos para los pastos y al final obtenemos pues una ganancia casi que en términos de ahorros del 73%, porque nos queda la pradera, cosechamos el maíz y aprovechamos el fertilizante que utilizamos para el maíz para que quede una pradera productiva. Caso contrario, que si lo haríamos con solo pasto, sin integrar el cultivo, pues tendríamos que incluir la maquinaria, los fertilizantes, etcétera, para obtener esa pradera nueva. Esto nos ha permitido, en términos de carne, después de un año de rotación, producir o integrar, aumentar la carga animal, que es lo que queremos intensificar, ganar hasta 700 gramos por animal día y producir ya no esos 120 kilos en promedio, sino incluso podemos llegar en el primer año hasta 800. Eso va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo y vamos entonces trabajando en ese punto hasta llegar pues nuevamente a requerir nuevamente una integración. Los sistemas hipopastoriles son muy importantes en esos arreglos porque nos dan confort a los animales. Ustedes ven las temperaturas que se ven dentro de los árboles y fuera de en la pradera. Y como una vaca, esta es una vaca de doble propósito aquí en los llanos, a la intemperie, y vean ustedes las temperaturas que ella soporta en rojo, en grados centígrados, versus las temperaturas en blanco cuando está bajo la sombra, casi 10 grados en la mayoría de las cosas. Eso es un estrés muy grande para el animal que hace que la producción se disminuya, porque por cada grado de temperatura que aumente, la producción de leche disminuye casi medio litro. Es decir, si tenemos 2 o 3 grados, si tenemos estrés o fincas que no tienen árboles, pues vamos a afectar la producción. Por eso es que es bueno, y los ganaderos lo saben, ordeñar máximo hasta las 8 de la mañana. Ya después de ahí aumenta fuertemente la temperatura, aumenta hasta 3 grados la temperatura y la producción de leche se puede reducir hasta un 10%. Los ganaderos son muy buenos madrugadores y ellos saben esto muy bien. Además sabemos que hay una relación negativa entre el estado corporal del animal, el estado nutricional y la prevalencia de las mastitis. No solo se nos baja la producción, sino que se nos enferman más de mastitis estos animales. Entonces, estábamos hablando hace un rato del tema ambiental, de proteger el medio ambiente, y con estos arreglos silvopastoriles, ahí usted nos va a mostrar otros arreglos que hay, pues estamos haciendo una ganadería sostenible, que es a lo que queremos llegar al final del ejercicio, haciendo esa transformación productiva de la ganadería en Colombia. Sí, y parte de esa concientización del uso del árbol es que tengamos árboles, por un lado, adaptados, que sean nativos en la mayor parte de los casos, pero que también tengan un rápido crecimiento. Aquí no todos son nativos, aquí está la Casa de Manju, que fue los primeros que se utilizaron, pero que tenían un muy buen desarrollo, o como el eucalipto también, que da muy buen resultado, el pelita aquí en los llanos orientales, o algunos nativos como el yopo, que es nativo de acá, o el cañopisto, pero que tienen un muy buen desarrollo. Ustedes ven que esos árboles a los 5 meses pues tienen una altura alrededor de los 2 metros, pero ya a 12 meses se están superando los 12 meses y a los 30 meses ya podemos tener establecidos estos árboles en los potreros dándole confort a los animales. Eso es muy importante porque ese proceso de llevar el árbol nuevamente a nuestras fincas nos hace más sostenible, le brindamos confort al animal y producimos en mejor forma en nuestras condiciones. También debemos tener en cuenta que tenemos una disponibilidad de bancos forrajeros. Estos bancos forrajeros son los pastos de corte o lo que utilizamos normalmente como corte y acarreo, es decir, para cortar diariamente el área que le damos a los animales.
En todos ellos tenemos una gran diversidad, podemos producir hasta 60 toneladas en pequeñas áreas de forraje verde por hectárea y con una muy buena calidad. Esto nos complementa también nuestra dieta alimenticia para nuestros animales. Ahí entonces yo voy cerrando el tema. No sé si tengamos tiempo para hablar rápidamente de la suplementación o iríamos cerrando un poco el tema, doctor Ángelo, por el tiempo. Pues doctor, démonos 5 minuticos adicionales para que usted redondee con el tema de la suplementación, que es bien importante, y cómo vamos a dejar la gente en el cuide del asunto, los vamos a dejar sin la información, no, sería un pecado. Bueno, muchas gracias, doctor. Esta suplementación, les voy a dar algunos componentes importantes que vienen de esos temas que hablamos de canasta de alimentos, conocer qué comen nuestros animales y qué calidad tienen esos alimentos. La suplementación la hacemos nosotros para bovinos en pastoreo. Esta suplementación la podemos hacer con ensilajes, que ya los vimos, pero también podemos utilizar subproductos de la agroindustria y algunos ganaderos también compran los suplementos. Eso no es lo ideal, pero también lo hacen. Y esto lo hacemos para suplementar diferentes fases de producción o épocas del año. La llamamos estratégica esta suplementación porque va orientada a corregir una deficiencia nutricional de la dieta base del bovino en pastoreo. Hemos visto todos los limitantes que pueden tener nuestras praderas en un momento dado. Entonces, al suplementar, corregimos esa deficiencia que se pueda estar presentando. La suplementación es importante tener en cuenta que cuando vamos a usar un suplemento, vamos a ir al mercado a comprarlo, nos preguntemos varios puntos. Primero, ¿ese suplemento está disponible todo el año en el mercado? Eso es importante porque algunos suplementos son estacionales. El otro, ¿cuánto cuesta por kilogramo? Y es importante saber, además de cuánto nos cuesta el kilo allá en la tienda, cuánto nos cuesta el transporte hacia la finca. El otro punto es saber qué nos va a aportar, es decir, saber si es un suplemento que nos va a aportar proteína o energía o minerales. Y el otro punto también que debemos tener en cuenta es cómo lo vamos a almacenar. Para eso son muy importantes las características físicas de ese suplemento. Viene peletizado, es decir, viene en polvo, qué densidad, cómo lo voy a almacenar, es muy importante porque la humedad nos puede generar contaminantes, toxinas, hongos, o si ese alimento pues dura mucho tiempo, o si tiene un alto contenido de grasa, pues se puede perder esa calidad. Y también la consistencia y la variabilidad. Estos puntos, que ustedes los tengan en cuenta, son muy importantes cuando vayan a comprar o a decidir comprar, hacer inversión en ese suplemento. Para esto, entonces, ya después vamos a formular ese suplemento y nosotros también, desde AgroSavia, tenemos dos herramientas muy interesantes. Una que se llama el Alimentro. El Alimentro es la base de composición nutricional de los alimentos que utiliza la ganadería colombiana. Se desarrolló después de que hicimos todo este trabajo de la canasta de alimento, tomando muestras de alimentos del país y construyendo esta base de información. Es una base que ustedes pueden entrar, se registran en la página web, buscan Alimentro, se registran en la página web y pueden encontrar por regiones, por zonas del país, el tipo de alimento, sea forraje, sea suplemento, sean minerales, sean mezclas de árboles. En forrajes es muy completa, tenemos casi 30.000 registros de forraje del país, de diferentes épocas, de diferentes calidades y diferentes estados. Entonces, ustedes, si no tienen la posibilidad de analizar el alimento, se pueden dar una idea de lo que tienen en su finca a través de esta plataforma que se llama Alimentro. Y también, para el trópico alto, para la lechería, disponemos de una herramienta de balanceo para saber cuánto damos de cada uno de estos alimentos, que se llama el Dietro. Ahí también está disponible esta herramienta. Son dos aplicativos, digamos, podemos decir que son dos aplicaciones que pueden utilizar los productores ya disponibles para que las tengan en cuenta para formular sus dietas. Es importante que se apoyen de un técnico
en alimentación, con experiencia en nutrición, pero que les puede dar idea pues de cómo hacer el balance, pero básicamente el ganadero puede entrar a trabajar con estas dos herramientas. Bueno, es importante, pues ya les mencioné en esa suplementación, cuando vamos a comprarla, el costo, ya ustedes saben que la proteína es el nutriente más costoso. Tenemos nutrientes, suplementos proteicos como la torta de soya, la torta de algodón, los granos de destilería. También tenemos suplementos altos en energía como las harinas de maíz, de arroz, y ellos pues van recomendados en algunas proporciones para incrementar, para incluirse dentro de eso. Importante cuando vayamos a mezclar, hacer batches entre 10 y 15 días, para 10 o 15 días, no más allá, para evitar problemas del almacenamiento. Y el suministro, si vamos a hacer en vacas, es, generalmente se hace en suministro diario a la hora del ordeño, pero si tenemos animales de carne, animales de levante o ceba o vacas gestantes, puede ser hasta 5 días de la semana, porque eso en algunos casos cuando lo comparamos con 7 días puede disminuir costos y no se ven diferencias en esos factores. Entonces, esta integración entre el análisis de la calidad, ver cómo balanceamos la ración, cómo vemos las condiciones donde estamos y suministrarlo en forma adecuada, pues nos permite tener unos alimentos balanceados en formas de calidad. Tenemos una gran disponibilidad en el país, como ustedes lo ven ahí en la gráfica. Como cosa curiosa, la melaza es uno de los más utilizados como suplemento base, como subproducto de la palma. Tenemos una gran calidad, no me voy a detener en esto, simplemente para mostrarles que cuando nosotros balanceamos dietas, por ejemplo, de vacas doble propósito, podemos aumentar la producción, podemos disminuir el intervalo entre partos y los días abiertos y los costos de ese alimento. Solo balanceando esas raciones podemos tener incrementos en la producción de leche y en vacas de carne también podemos mejorar los días abiertos y los pesos al nacimiento del destete con el solo balanceo de estas raciones. En el Caribe también hemos visto cómo la combinación de diferentes dietas de pastoreo forraje o con suplementos nos mejoran la calidad y la cantidad de leche vendible. Y también vemos cómo los grupos de dietas nos ahorran en términos del costo de esa dieta, del pago y de la utilidad que reciben los productores cuando hacen un balanceo de la ración y utilizan las fórmulas correctas de esa balanceo. Esto es para la región Caribe en sistemas de producción de doble propósito. En dietas balanceadas y del productor, ustedes ven cómo comparando con la dieta base, ya es el productor con un pequeño ajuste de lo que se está dando, sin cambiar lo que se da, esa dieta balanceada va a mejorar mucho la productividad y la calidad de esa leche que se produce en un momento dado. Bueno, yo quiero adelantarme, simplemente me disculpan para entrar en las proyecciones y las conclusiones, para un poco rematar el tema, doctor Ángel. Vamos a simplemente a mencionar pues que debemos trabajar mucho más en esta parte de alimentación y estamos pensando con los productores y con los técnicos que uno de los puntos importantes es empezar a trabajar e identificar y caracterizar y usar alimentos no convencionales o poco conocidos, especialmente que estén adaptados a condiciones adversas de sequía e inundaciones. ¿Por qué? Porque lo comentamos, el costo del alimento es muy importante en nuestra ganadería y esos alimentos no convencionales tienen que empezar a trabajarse. Por ejemplo, podemos hablar de residuos de cosecha y como uno de estos factores que ustedes lo tienen ahí, frutas y forrajes frescos o conservados pueden ser una alternativa. Debemos trabajar en la nutrición mineral específica por sitio y región. Y un punto clave que nos llama la atención la FAO incluso es que hay que disminuir las pérdidas de los alimentos durante la producción, la cosecha y la utilización. Especialmente cuando hacemos ensilajes, cultivamos y hacemos el ensilaje, esas pérdidas pueden ir hasta el 30%. Debemos intensificarlo a través de bloques de alimentación, utilizar más residuos de la alimentación humana, mucho se pierde. Por ejemplo, de todo lo que se desechan, por ejemplo, en las plazas de mercado o lo que
desechamos en nuestros hogares. Eso eventualmente a futuro debería entrar dentro de la cadena de alimentación, teniendo en cuenta todos los factores de salud y de higiene de estos alimentos. El uso de aditivos, ustedes los tienen en el mercado como levaduras. Probióticos también van a ser utilizados mucho a futuro. Y un punto que no mencionamos mucho, pero que sí es muy importante, es el manejo y la conservación del agua como nutriente. A manera de que vayamos pensando cómo va a ser el futuro de esta transición hacia la sostenibilidad en la alimentación animal, en los sistemas animales, ya no vamos a hablar del sistema per se de alimentación en la finca, sino que vamos a tener que pensar en los sistemas alimentarios. ¿Por qué? Porque nosotros como ganaderos o productores o técnicos del sector debemos pensar en aspectos importantes que tiene la humanidad y nuestro país. Por ejemplo, la malnutrición. Sabemos que coexisten en la sociedad el hambre y la obesidad, incluso en un mismo individuo puede ser. Y nosotros debemos pensar en que los alimentos que produzcamos van a ir orientados a atacar esos aspectos de malnutrición. Ya mencionamos también la inseguridad alimentaria en términos de conflictos, de pobreza y de marginación, y en las desigualdades en el acceso y en la utilización de los alimentos. Nosotros como productores y técnicos del sector debemos ser muy conscientes en cómo nosotros contribuimos a esa seguridad alimentaria. Vamos a tener que reubicar o diversificar nuestros sistemas alimentarios para que sean más fuertes ante el cambio climático y ante lo que se viene a futuro, pandemias o lo que vengamos. Estos cambios en nuestros sistemas pues deben dar prioridad de acceso a los alimentos de buena calidad para las comunidades más vulnerables, promoviendo una agricultura sostenible. Ya empezamos desde el punto de vista de la alimentación, pero también debemos pensar en el ambiente como un todo. Fomentar las dietas saludables y nutritivas, porque vamos a tener en el futuro consumidores más activos que nos van a decir qué producir, y no nosotros, independiente de lo que quieren los consumidores en producir. Ellos están buscando alimentos más saludables, que se cultiven de manera sostenible, con sistemas comerciales que construyan economías locales, es decir, que privilegien esos pequeños productores que tenemos en nuestras regiones y que incluyan a esos agricultores más necesitados de integrarse a un mercado de la producción de carne y leche de calidad en nuestro país. Este es un tema a futuro, pero que debemos ir pensando para que vayamos viendo que el reto que tenemos para seguir teniendo nuestra ganadería sostenible a futuro, pues debe pensar en términos de estos sistemas alimentarios. Hay una gran cantidad de publicaciones que también ustedes pueden entrar a nuestra biblioteca virtual en la página web de AgroSavia para que ustedes complementen esta información. Le damos gracias también a todos nuestros aliados desde el sector institucional, al Ministerio de Agricultura, al CIA, a la FEDEGAN, a FEOGAN, a los comités de ganaderos locales y a Siocriollanos, que ha sido un aliado también muy importante aquí nuestro de la producción. Muchas gracias por su atención. Espero pues que haya sido de interés. Estoy disponible. Aquí está mi correo electrónico para lo que necesiten y espero que podamos conversar en un futuro nuevamente. Muchas gracias por este evento del Campo Innova. Gracias, doctor Arnaldo. Doctor Arnaldo, muchas gracias a usted. Reciba un saludo muy especial de nuestro viceministro Juan Gonzalo Botero, ganadero, ingeniero agrónomo, que conoce muy bien esta temática, que es un gran, digamos que un gran promotor de lo que es la ganadería sostenible. Y cuando le informé que iba a estar acompañado el día de hoy con la presencia suya, se puso muy contento, me dijo que le diera un saludo muy especial. Y pues obviamente que aquí lo estamos haciendo como tal. Gracias, doctor Ángelo. Gracias y también un saludo al doctor Arango, que muy complacido de estar en este evento. Muchísimas gracias, doctor Hernando. Los invito para mañana, El Campo Innova, 5 de la tarde. Vamos a tener un tema bien interesante. Ya hablamos con Antonio Corrales de los cítricos y específicamente del limón Tahití o la lima Tahití. Pues mañana vamos a hablar de un tema fabuloso, las podas, cómo se manejan las podas, podas de formación, las podas de aclareo, bueno,
todo ese tipo de podas que él muy bien conoce, especialista, y los espero mañana a las 5 de la tarde en el Campo Innova para que tengamos la posibilidad de conocer y aprender cómo se realizan esas podas para hacer mucho más rentable el cultivo de la lima Tahití en Colombia. Feliz noche para todos. Que descanse, doctor Hernando. Muchas gracias, doctor Ángelo. Que pase una buena noche también.